Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero El Salvador. Nuestros equipos periodísticos han preparado lo mejor de información nacional e internacional. Así que quédense con nosotros en los próximos 30 minutos. Yo soy Claudia Campos y a continuación nuestros titulares. Bienvenidos. Para garantizar la seguridad alimentaria del país, gobierno inicia con la entrega del bono agrícola para más de 500,000 de productores. El Salvador prevé cerrar el 2024 con una reducción del 97% en la tasa de homicidios, según destacan entidades internacionales. A diferencia de nuestra nación, en Estados Unidos la violencia sigue imparable. 11 personas fueron asesinadas durante la celebración del Día de la Madre. Inicia Semana del Parto Respetado 2024, gracias a las políticas impulsadas desde el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele. Una vez más, bienvenidos. Iniciamos con la información. Desde 2015, un grupo de personas, entre los que se encontraban directivos, iniciaron la sustracción ilegal de dinero de la Asociación de Ahorro y Crédito COSAVI. La Superintendencia del Sistema Financiero ha intervenido la entidad, mientras 32 personas se encuentran detenidas, acusadas de diversos delitos, según informa la Fiscalía General de la República. Seguimos con más noticias. Y es que más de 150,000 productores del occidente del país se verán beneficiados con la entrega del bono agrícola que ya inició este día. La tarjeta cuenta con $75 que pueden ser canjeados en diversos agroservicios autorizados. Para que nos amplíe esta información, nos enlazamos con la periodista Isabel Ramos, quien da seguimiento a las entregas. Buenas tardes, Isabel. Adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto poderlos saludar y lo hacemos específicamente a las afueras de uno de los agroservicios autorizados a nivel nacional. Este se encuentra en Izalco y acá hemos sido testigos como posterior a la entrega de esta tarjeta de $75, los agricultores ya han venido a canjearla por los productos que ellos estimen conveniente. Hemos visto cómo han adquirido el foliar, también los granos básicos y el abono para sus cultivos. Solo acá en Sonsonate Este serán beneficiados más de 8,500 agricultores que ha iniciado hoy con más de 2,000. 3 quintales de sulfato, uno de fórmula y 1 litro de herbicida y 1 de foliar. Eso es. ¿Le alcanza para basar? Los alcanza. Para lo que cultivamos nosotros los alcanza. ¿Para cuánto es esto? ¿Para un año? Sí, por lo menos para un año. Para servir pita, hacer un frijolito, abonar morita, para eso lo sirve. ¿Ya es una ayuda económica? Ay, sí, una ayuda, mucho, mucho. La entrega se realiza de manera escalonada y estratégica, iniciando acá en el occidente de nuestro país para continuar con la zona central y culminar en el oriente de El Salvador. En menos de 5 minutos ya están obteniendo su bono agrícola. Este bono agrícola, ellos ya tienen 60 días para poderlo hacer efectivo en cualquiera de los agroservicios autorizados. Todos están entusiastas. A nivel nacional serán beneficiados con la entrega de esta tarjeta más de 560,000 agricultores. Dejo hasta acá mi reporte y desde el occidente yo devuelvo la señal hasta el Foro Alfa. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Isabel. Gracias por tu informe. Para conocer el día y la hora que le corresponde la entrega de su tarjeta con $75, debe ingresar con su número de DUI a la página web, escuche bien, bonoagricola.mac.gov.us. Ahí podrá verificar la calendarización según la zona del país donde reside y presentarse en cualquiera de los días asignados con el documento único de identidad. Recuerde que el trámite es personal y el bono intransferible, es decir, únicamente el beneficiario puede canjearlo en cualquiera de los puntos autorizados. Solo en la zona occidental han sido establecidos más de 70 agroservicios. Buenas noticias para los salvadoreños. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó la nueva variación de los precios de los combustibles desde este 14 de mayo. La gasolina superior tendrá una reducción de 13 centavos por galón para la zona central y oriental y 14 en el occidente del país. Mientras que la gasolina regular tiene una disminución de 9 centavos en el centro y oriente y 10 en el occidente del país. Por su parte, el diésel disminuye 14 centavos
centavos en la zona central y occidental y 13 en el oriente de El Salvador. Costa Rica inició los racionamientos de electricidad ante el descenso de las represas hidroeléctricas que proveen el suministro. La falta de lluvias y no contar con la infraestructura necesaria son las principales causas de este problema que tendrá un impacto social y económico en esa nación. La falta de lluvias ha comenzado a impactar fuertemente a Costa Rica y debido a esa situación inició racionamientos eléctricos pues no tiene la capacidad ni la infraestructura para satisfacer la demanda nacional. Uno de los sectores más golpeados es la industria, lo que podría desencadenar una significativa reducción en la capacidad productiva. Diversos sectores han expresado que los racionamientos afectarán desde el trabajador que labora desde su casa hasta centenares de comercios. Según el Instituto Costarricense de Electricidad, habrá cortes de 1 a 3 horas seguidas y afectará a quienes hacen teletrabajo u otras actividades que dependen de la electricidad. De acuerdo con las autoridades, las interrupciones se priorizarán en horarios de 5 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Esa cantidad de días podría extenderse o recortarse dependiendo del comportamiento de la lluvia y el comportamiento de la demanda. Gracias por continuar informándose con nosotros. Con la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele desde el inicio de su mandato, la tasa de homicidios en el país ha caído drásticamente. Tomando en cuenta mediciones y estadísticas de entidades internacionales, de 2019 a la fecha, los asesinatos se redujeron un 95%. El presidente de la República, Nayib Bukele, a través de una publicación en la red social X, recordó que en 2023 hubo una caída en la tasa de homicidios del 70%. Sin embargo, desde la aprobación del régimen de excepción ha habido una reducción del 86% y desde que entramos al gobierno en 2019 la caída ha llegado al 95%. Proyectamos una caída del 97% para 2024, dijo el jefe de Estado. Estos porcentajes los confirma la plataforma digital Statista, que maneja información y datos de 170 industrias y más de 150 países del mundo, ya que revela que al final de 2019, cuando lanzó el mandatario salvadoreño el Plan Control Territorial, con su primera fase se cerró con 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2020 fue de 19.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2021, la cifra llegó a 17.6 asesinatos. En 2022, cuando se implementó el régimen, cayó a 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2023 fue milagrosamente de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es evidente que los datos estadísticos de empresas e instituciones de prestigio mundial y la percepción de la población en la calle muestren la realidad verdadera que vive la nación en condiciones de completa tranquilidad y paz ahora que las pandillas han sido desarticuladas y que el gobierno está ganando la guerra contra estos terroristas aplicando la ley.